Muy bien, chicos, bienvenidos aquí a nuestro torneo de LCA, torneo número 136, ya por fin, después de una pequeña espera, un pequeño delay, y empezamos con nuestro torneo de dobles finalmente. Como primer encuentro tenemos aquí a uno de los equipos ya establecidos aquí en LCA, Emil y Diego, contra uno de los nuevos, Yaelo y Ahme. Vamos a ver cómo se desarrolla. Ahorita Diego y Emil están teniendo toda la ventaja, totalmente están en números amarillos, mientras el equipo rojo está literalmente en números rojos. Vamos a ver cómo se sacan encima a estas dos celdas. Uy, y uno dos más quita el primer stock del encuentro del torneo. Primer stock de parte del equipo amarillo, ya está, tiene la ventaja. Vamos a ver ahí, otro más que conecta, los manda para afuera, pero reacciona ya él dándole ese dash attack, lo manda para afuera. Y uy, un fantasmita, va a ser suficiente para quitarle el stock. Y así el equipo amarillo se empieza a coronar con esta ventaja. Viene Mira al rescate de su compañero. Vamos ahí, una situación complicada, viendo quién de los dos equipos mantiene el control en el escenario. Los manda para afuera, todo el mundo está afuera, ya él se queda adentro, pero llega Emil con una recuperación, lo manda del otro lado del stage. Llegó mandando para afuera a Ahme. Ahme regresando de manera segura. Arsene está en el juego, vamos a ver cómo lo aprovecha. Si Arsene ya hace que este juego sea un 3 contra 2. Vamos a ver, lo manda para afuera todavía. Situación de Edgar y Emil lo caza, lo manda con un upper. ¡Oh, un segundo! Pérez encargado de quitar el stock. ¿Qué pasó ahí? No vi qué pasó. Los dos integrantes del equipo azul pierden su primer stock. Situación peligrosa para el equipo rojo. 4 stocks a 2 stocks. Pues ahí ya estamos viendo un poco más de golpes de parte del equipo rojo. Pero todavía lo están mandando para afuera. Cuidado con ese spike, casi conecta. Arsene de nuevo está en el juego. Vamos para afuera, Ahme regresa. Le da el sour spot de ese fantasmita, pero una bota Andrea lo manda para afuera. Regresa a este Yael, de una manera muy buena. Emil se escabulle, lo mantiene para afuera. Y del otro lado vemos a Diego intentando cazar con ese OP. Ahme no lo logra, lo manda para afuera, pero ¡wow! Un elevador, un doble elevador. Casi se lleva el encuentro, no fue todavía suficiente. Ahme logra sobrevivir, está intentando regresar después de todo esa lluvia de Side Beast, y así es como el primer encuentro se lo lleva el equipo amarillo. Equipo de doble celda. Sí, el primer encuentro se va a favor de estos dos muchachos. Vamos a ver si el equipo rojo opta por cambiar, opta por quedarse igual. Lo vamos a ver enseguida. Aquí nuestro compañero Diego está dándole unas pequeñas instrucciones acerca del baneo de stages para que se puedan ir a aquel stage que se les sea más cómodo en este momento. Continuamos con la doble celda, al parecer. Vamos a ver si hay algún tipo de cambio. Ya él no se queda igual. Del otro lado vemos la segunda celda y vemos el primer cambio de él también del torneo. Nos vamos por un rock. Y vamos a ver cómo eso se desarrolla. Nos vamos a Kalos Pokémon League. Rápidamente, Emil ahí atacando con un dash attack y un upper que conectan, haciéndoles bastante porcentaje. Un Nair, una bota Andrea los manda para afuera. Vemos ahí con el trompo intentando hacer algo, pero no lo logra. Uy, cuidado con el spike, casi lo conecta, pero a este Ahme sí logra conectarle. Uy, qué buena conversión. Este equipo está demasiado bien conectado. La sinergia se puede notar. Vemos mientras haya él con este Arsene, y del otro lado llegó perdiendo el stock. Ahme haciéndole ahí un Edgar, pero logra zafarse este Emil. Emil regresando, vemos ahí un side que conecta a ambos integrantes del equipo amarillo. Lo mandan para afuera, Ahme todavía con Arsene, conecta ese smash.
Vemos ahí situación peligrosa también para el equipo rojo, que pierde el stock en este momento. Ahí haciéndole un upper, pero el upper de Mir va a ser el que cierre ese stock, quitándole el segundo stock a este Ahmed. Todavía Emil con sus tres vidas se tiene que cuidar bastante si quiere todavía. Y ahora sí, vemos ahí un entierro y un up smash. Es suficiente para quitarle el stock finalmente a Diego, dejándolo con una vida. Emil tanqueando en este momento. No, pero ahí vemos una equivocación de parte de Ahmed. ¿Será que deje solo a su compañero? ¿Será que le roba la vida? Al parecer ya él quiere hacerse cargo por él sí solo, pero tiene de su lado a este Arsene. Será situación de que le quite el stock a este Mil, pero Diego dijo, sabes que yo me llevo ese trabajo, yo le quiero quitar ese stock a mi compañero. Vemos en una botón de que casi le quita el stock. No, se mete, cuidado, no lo logran spikear, y un fantasmita es suficiente para quitarle ese stock todavía. Tiene un stock para definir. Este juego está 3 stocks a 1. Puede hacer el comeback de su vida, vamos a ver. Ya él manteniendo un buen spacing, sabe que si se mete puede ser peligroso. Está en medio de las dos, cuidado. Vamos a ver ahí, lo manda para el lado, lo manda para la derecha, todavía lo manda para afuera. Lo busca, busca el spike y está buscando ahí meterle muchas botitas, pero no lo logran. Ya él se está defendiendo muy bien. Vemos ahí un side, un down tilt, y que logra conectar un jab. Emil que intenta hacer el grab, pero el dash attack le logra hacer ahí el conecte. Lo manda para afuera Emil a su compañero, que logra regresar. Y un elevador todavía no suficiente, no está en porcentaje. Vemos ahí, dos upbeat que quieren conectar, no lo logran. Vemos ahí situación de let's get. Uy, será que se nos va, todavía está vivo ya él, pero el fantasma. El fantasma número 37 es encargado de llevarse el stock, y así el equipo amarillo avanza todavía a Winners Quarters Final.